Ya sacaron los convocados, muchachos. Ya están los fucking convocados y nadie me dice nada, ni la hora me avisan. Ni la hora me avisan, justo aprendo stream. A ver, les comparto pantalla, les comparto pantalla a toda la gente de Twitch. Muchachos, yo venía con la intención de hablar de liga y de pronto vamos a tener que pasar de tema rápido porque ahora tenemos que hablar, tenemos que hablar, muchachos, de lo que sacó la convocatoria en este momento. Muchas gracias por la suscripción, qué grande. Qué grande, mi hermano, te lo agradezco infinitamente, de verdad. Muchísimas gracias para Brady. Un fuerte abrazo, mi bro, muchas gracias, de verdad. Pero bueno, a ver, rapidito, voy a compartir pantalla. Parece que ya está, a ver, transición. Acá. ¿Cómo está? Confirmen, confirmen, ya pueden ver pantalla. Confirmen, 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 pueden ver pantalla. En este momento vamos a reaccionar, muchachos. Vamos a reaccionar. Ahí está, ya pueden ver pantalla. Ok, listo. Primera vez que voy a ver la convocatoria. Primera vez. Ahorita con ustedes, en vivo. Federación, ¿cómo me hacen esto? Acabo de empezar el stream. Esto se merece un video aparte. Pero bueno, primero vamos a reaccionar a la convocatoria. ¿Listos? Estoy nervioso. A la gente de TikTok los invito. Arroba bocha deportes. Si es que quieren ver la convocatoria de la tri. Arroba bocha deportes. Vénganse a Twitch. Twitch. Arroba bocha deportes que en este momento voy a reaccionar. A ver, nadie, nadie de, nada de spoiler. Vamos. puto está muy alto. Ecuatoriano nos dará muchas más alegrías. Vamos, vamos. Sé que tenemos jugadores que alientan desde el cielo. Voy a llorar. Se los sé juro que, que voy a llorar. Se puede ya nos queda corto, porque hace rato que pudimos. Se los juro que voy a llorar. Estoy a punto de llorar una copa. Sé que ningún equipo nos queda grande. Ninguno. Sé que esta selección será legendaria. Será legendaria. Sé que Ecuador es arrecho. ¡Arrecho! Sé lo que es ser ecuatoriano. Sé lo que es ser ecuatoriano, la puta madre. Haremos, historia. haremos, carajo, vamos. Y estos son los primeros convocados que lo harán posible. Arqueros. Era de esperarse. Defensas. Defensas. Félix Torres. José Hurtado, Roberto Arboleda, William Pacho, Pervis Estupiñán, ninguna sorpresa hasta ahora. Johan Chávez, ninguna sorpresa hasta ahora. Angelo Preciado. ¡Oh! ¡Qué hace Ordoñez? ¡Vamos! ¿Qué y por Oso, José Cifuentes, Carlos Greso, Gonzalo Plata, Ángel Mena, ¡Kendry! ¡Kendry! Jordi Alcibar, también era de esperarse. Joe Ortiz, también era de esperarse. ¡Vamos, Moisés! ¡Vamos! Delanteros. ¿Delanteros? Johan. Kevin. ¡El GOAT! Pilsener, auspiciante oficial de la selección que seguirá haciendo historia. ecuatoriano nos dará muchas más alegrías tengo las mismas sí, se dudas que ustedes tengo las mismas dudas que ustedes tenemos por acá la convocatoria vamos a repasarla rápidamente porteros alexander domínguez moisés ramírez hernán galíndez Defensas, Félix Torres, Pervis, Leonardo Realpe, José Hurtado, Johan Chávez, Robert Arboleda, Ángelo Preciado, William Pacho, Joel Ordóñez. Mediocampistas, José Cifuentes, Carlos Brueso, Gonzalo Plata, Ángel Mena, Kendri Páez, Jordi Alcibar, Joao Jordi Ortiz, Moisés Caicedo y delanteros, Johan Julio, Kevin Rodríguez y Ener Valencia. Vamos desde abajo, vamos desde los porteros. No creo que sea una sorpresa los tres nombres que estamos viendo por acá. Era obvio que no lo iban a convocar a Pedro Ortiz. Es un futbolista que, primero, tiene muchos problemas con, con la federación y con en general. O sea, Pedro Ortiz no le ha ido muy bien en sus experiencias con Ecuador. Segundo, de lo que yo pude comprender y de lo que yo me pude enterar, estoy al tanto de que Félix Sánchez Vaz y su cuerpo técnico le quiere mucho a Moisés Ramírez y les encanta la, la posición de portero líbero que hacen Independiente del Valle. Es algo que Félix Sánchez Vaz lo ve con buenos ojos. Lo que nosotros vemos como una crítica, que es salir tan riesgoso con los pies, Félix Sánchez Vaz lo ve como una virtud en Moisés Ramírez. Ahora, yo creo que Félix Sánchez Vaz es un tipo inteligente como para darse cuenta que tal vez en este momento no está para ser titular Moisés Ramírez. No, 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 no viene con esa confianza Tal vez esa confianza necesaria que tiene que tener el guardameta. Hay que decirlo, muchachos. No sé si Moisés Ramírez merecía estar en la convocatoria. Ahora, ¿pertenece al proceso? Pertenece al proceso. Tampoco nos tapemos los ojos, porque no es la primera vez que lo convocan tampoco. Acá Jeremy nos da su calificación, igual me parece interesante, vamos a leerlo. Porteros 9 de 10, no hay más. Defensas 8 de 10, falta el mejor central de la Bundesliga. Mediocampista 7 de 10, ¿qué hace Alcibar. Delanteros 4 de 10, lo único bueno en Ergout. Me gusta esa calificación, me parece bastante decente, pero creo que muy alto para los porteros. A la gente TikTok, los espero en Twitch, arroba Bocha Deportes. Domínguez ahorita viene en buen momento, no muchachos, no, no, no a ver, no quiero juzgar. No quiero juzgar a nadie. Para mí Dida Domínguez es un buen portero, es un gran portero. Pero sigo creyendo que todavía tiene eh, inconsistencia en cada partido. Y al menos hoy, hoy se vio eso, porque sí, tapó muchísimas, pero también es cómplice del gol de Arboleda. Capaz podía poner un poquito más fuerte la mano. <risa> Ese... <risa> Estoy en stream, ya voy, ya voy. Eh... <laughs> Coque, caramba. Él también quería saludar. Venga, venga, papi, venga mejor. ¿Qué les estaba diciendo? Ya me olvidé. Pero bueno, eh, estábamos hablando de los porteros. A la final, como les dije, Pedro Ortiz no está. A mí eso me molesta un poco, sí, porque Pedro Ortiz venía en un buen momento. Con el tema de Burray, a ver, ¿qué podemos hacer? Yo creo que ese debate va a tener que acabarse pronto porque parece que no va a recibir esa nacionalidad nunca. Nos tienen haciendo. Eh, nos, 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 estamos esperando el tema de la nacionalidad hace muchísimo tiempo y nadie dice nada. Entonces, habrá que ver qué pasa. Para mí, estos son los tres porteros que había, había que esperar: Alexander Domínguez, Moisés Ramírez y Hernán Galíndez. Ahora, si tú me preguntas a mí, ¿a cuál mando de titular? Hernán Galíndez. Si tú me preguntas a mí, ¿a cuál? Hernán Galíndez. No es el que más me guste, para mí no es el más talentoso de los tres. Para mí, el más talentoso de los tres probablemente es Moisés Ramírez. Pero es el que viene siendo más regular. Me gusta Domínguez, me gusta Domínguez, me parece que a veces comete alguna, algunos errores también, Moisés Ramírez lo mismo, y creo que Hernán Galíndez no. Hernán Galíndez sí te da un poquito más esa seguridad que necesitamos en un partido tan importante como contra Argentina, como contra Uruguay. No sé, muchachos, yo en el arco creo que no hay muchas sorpresas. No aparece aquí Gonzalo Valle, no aparece Jorge Pinos. No podemos hablar de ninguna sorpresa. Son tres entrenadores que. Son tres porteros que, que han venido haciendo las cosas bien. Y que por algo también tienen que estar en la convocatoria, ¿no? Hay que criticar cuando hay que criticar también. Pero. Pero también hay que decir que probablemente junto al carrilero por derecha, la posición más flaca que tiene Ecuador hoy por hoy es en el arco. No tenemos un arquero que esté en. Excelente momento, no tenemos. Y normalmente eso le ha costado mucho a Ecuador. Eso le ha costado mucho a Ecuador, encontrar un portero que se quede con el puesto. Porque ya cuando parece que se va a quedar con el puesto, una mala racha lo termina mandando al banco de suplentes. Ok, pasamos a hablar de las defensas. Eh, más allá de Joel Ordóñez, en la convocatoria que hicimos junto a ustedes... El único cambio es Joel Ordóñez por Jackson Poroso. Es el único cambio. Está Robert Arboleda, está Félix Torres, que son para mí probablemente van a ser los centrales titulares junto a William Pacho. Tenemos a Realpe, que también hablábamos de una convocatoria a él. Dos carrileros por derecha, José Hurtado Ángelo Preciado. Dos por izquierda, Johan Chávez y Pervis Estupiñán. El único que cambia en esta lista a la lista que hicimos nosotros es Joel Ordóñez y Jackson Poroso. ¿Sorprende que Jackson Poroso no aparezca en la lista? Eh, tal vez no. Porque Misma historia eh, que otros futbolistas, que Alan Minda, por ejemplo. Acaba de llegar al Olympiacos, acaba de cambiar de equipo, se está adaptando, todo bien. Capaz también eso influye. Y Joel Ordóñez es un futbolista a futuro de Ecuador y yo creo que eh, Félix Sánchez Vaz va a querer trabajar con él desde el comienzo. Y eso es interesante. Como les dije el otro día, a mí la defensa realmente que no me preocupa. Yo sé, la, la, la ausencia de Piero Incapié se va a notar. Se va a notar, probablemente. Pero sí siento que hay otros futbolistas que pueden aportar también muy bien en defensa. Entonces, en defensa, como que me, des me despreocupo un poco. No, no vamos a decir, no, tenemos la mejor defensa de América, no. Pero tenemos una buena defensa, una defensa sólida. Sólida, muy sólida. Habrá que ver si el titular carrilero por derecha es José Hurtado o Ángelo Preciado. Ángelo Preciado, que con la selección rinde bastante bien, pero que viene sin minutos, sin siquiera ser convocado por su equipo porque ni siquiera en la convocatoria ha estado. Y por otro lado tenemos a José Hurtado, que cuando ha jugado con la selección no le ha ido tan bien, pero que actualmente está en un gran presente en el Bragantino. Está jugando bien. Muchas gracias por el follow. <laughs> Recuerden en TikTok que estoy en Twitch, acá los saludo a todos, acá leo todos sus comentarios en Twitch, arroba bocha deportes. Como les digo. Eh, Joel Ordóñez, probablemente la única sorpresa en defensa. El resto había que esperarse. Pasamos al mediocampo. Pasamos a la zona medular. Otro de los jugadores que nadie ha preguntado es Jackson Méndez. Yo no he visto a nadie en el chat decir dónde está Jackson Méndez. Gracias por los follows. Yo no he visto a nadie en el chat preguntarme dónde está Jackson Méndez. Alan Franco está lesionado, muchachos. Alan Franco estaba lesionado, ya sabíamos que no lo iban a convocar. <laughs> Anthony, yo sé que está en Brasil, hermano, yo sé, no me tienes que decir, está en Brasil. <laughs> Acaba de estar en el banco de suplentes en el partido contra la Liga. Méndez no juega, es verdad. Y si revisan la convocatoria que hicimos, yo tampoco le puse a Méndez por el simple hecho de que no juega y que en esa posición, en el mediocampo, sí lo podemos reemplazar. Suena feo decir poder reemplazar a tal o cual jugador. Suena feo, pero es fútbol a la final, ¿no? Y creo que en el mediocampo, al menos Ecuador tiene buenos jugadores. Muchas gracias por los follows. En el mediocampo, Ecuador tiene buenos jugadores. Jugadores con mucha calidad. Eso sí, habrá que ver cómo termina adaptando ese mediocampo Félix Sánchez Vaz. Si es que lo manda Moisés Caicedo un poco más de recuperación como juega en Europa. O si lo quiere usar de 8 como ha venido jugando con la selección. Desde mi punto de vista. Con una línea de tres, sí te puede jugar Moisés Caicedo de recuperación, y tienes a José Fuentes un poquito más adelantado para que haga el labor creativo. Lo hablamos el otro día, José Cifuentes está jugando muy bien. Tenemos a Joao Ortiz, que ha sido las sorpresas de Independiente del Valle este año, porque muchos esperaban que iba a ser un suplente fijo, pero después de algunas lesiones ha jugado hasta de defensa central, Joao Ortiz, y lo ha hecho bien. De los puntos más altos de Independiente del Valle esta, esta, esta temporada. Que en Liga lo hizo muy bien, en Delfín lo hizo muy bien, es un jugador muy regular. Tampoco me sorprende verlo en la convocatoria. Pero a su compañero de equipo, Jordi Alcibar, capaz sí. Porque no siento que la temporada de Jordi Alcibar sea tan sobresaliente como la de Joao Ortiz. Muy, muy bien Alcibar, ¿eh? Ha metido goles, asistencias. Pero no siento que ha sido tan protagonista como Joao Ortiz. Ahora, ¿me disgusta que esté Jordi Alcibar? No me disgusta. Pero alguien pone en el chat Pedro Vite. Capaz Pedro Vite te entraba por ahí, ¿no? Capaz, ya tenemos muchos mediocampistas, 6, 8, 5, ¿por qué no un 10? Como Pedro Vite, que no está jugando mal. Ayer jugó los 90 minutos en la MLS. Ya <laughs> te Oye, respeta, Anthony, respeta, oye. Vengan acá, muchachos, a Twitch, arroba Bocha Deportes, leo todos sus comentarios en Twitch. Ángel Mena. Trae la experiencia al equipo. Kendry Páez, el rostro más joven de todos. Carlos Durezo, lo mismo que Ángel. Dos veces mundialista, Carlos Durezo. Jugador importante. Yo sé que no es el mejor de los presentes, pero para el Camerino es un jugador muy importante. Me sorprendería verlo de titular, eso sí. Porque ahora también toca ver si juega con tres o con dos mediocampistas. Y este, y este equipo pinta que va a jugar con tres mediocampistas. Porque vemos muy pocos delanteros. Y no vemos extremos, muchachos, más que Gonzalo Plata y Ángel Mena. Ya, pero Ángel Mena no va a ser eh, titular. ¿Cuál es el otro extremo que ven ustedes? Por ahí Johan Julio te puede jugar también. Falta Dixon Arroyo. ¿Por qué nadie habló de Dixon Arroyo tampoco? Es verdad, chino. Desde mi punto de vista, vista, hace falta Dixon Arroyo. ¿Dónde está Jeremy Sarmiento? Hay algunas ausencias en el medio campo. Bastantes futbolistas ausentes. ¿Dónde está Dixon? Ponte. Siento que se merecía una convocatoria, ¿no? Y quiero revisar, quiero ver si es que están los 26 convocados, empezando por ahí. Vamos a contar, porque no me he dado el tiempo de contar. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Hay 22 convocados. O 23. A ver, contemos. 3, 5, 7, 9, 11. 12, 14, 16, 18, 20, 23. Hay cupo para tres jugadores más. Bueno, me hacen falta extremos. Me hacen falta extremos, muchachos. Me hacen falta extremos en este equipo. Faltan delanteros y extremos, es verdad. Ofensivamente, ¿quiénes están? Los tres delanteros, Julio, Rodríguez y Valencia. Y en el mediocampo, Mena y Paez puede ser, y Plata. Hablando de ofensivos, ofensivos. Porque Jordi Ortiz no es, Jordi Alcibar no es, José Cifuentes no es, Carlos Breso no es, Moisés Caicedo tampoco, y en defensa ni se diga. Es línea de tres fijo. Es línea de tres fijo, es línea de tres fijo, fijo, fijo. Y seguramente es con tres mediocampistas también, no es con dos, como lo hablábamos el otro día. Va a ser un 5-3-2. Esa va a ser la formación. Y ahorita pensándolo con los jugadores que te da Félix Sánchez Vaz, creo que es fácil deducir cuál es un posible 11, ¿no? Línea de tres, Arboleda, Torres, Pacho, Arboleda de, de central, Torres de Stopper por derecha, Pacho de Stopper por izquierda. Por derecha. Depende de quién prefiere el profe, como les digo, el uno viene con minutos en otro no, si me preguntas a mí, yo mando al que viene con minutos, yo te mando a José Hurtado y por izquierda a Pervis Estupiñán. Cerrada la defensa. Tres mediocampistas: Moisés Caicedo de recuperación, José Cifuentes. No te diría que Henry Páez ahorita es titular, así que te mando un. ¿Qué tal te parece un Ya Ortiz? Y arriba, Plata y Valencia. Creo que te da a entender que ese puede ser, ¿no? <laughs> y esa camisa de Virgo. No sé, muchachos. ¿Qué les parece ese once? Quiero leer sus opiniones también, muchachos. Quiero leer sus opiniones, pongan en el chat, no me gusta esa convocatoria, dice Johan, la mejor alineación que se necesita para ganarle a Argentina es la 1-5-5, con eso es victoria segura. 4-3-3, no muchachos, este equipo no da, ahorita viendo la convocatoria, es imposible otra formación que no sea, no sea con línea de 5, imposible con esta formación, no hay extremos, va a jugar fijo con carrileros, no hay extremos. En la convocatoria, más que Gonzalo Plata, que Ángel Mena, no hay extremos. Julio titular, no sé. Gran año, merecida convocatoria, pero titular, no sé. Creería que no. Creería que no. Plata Valencia, dos arriba. Plata te da la función de 10, Ener de 9 fijo, que no me gusta mi Ener de 9 fijo, a mí me gusta Ener un poquito más atrás. Tres mediocampistas, como les digo, no sé si Kendry vaya a ser titular. Habrá que ver si es que tiene minutos. Pero el mediocampo que, que con estos jugadores que yo me lo imagino, Moisés Caicedo, Jordi Alciba, perdón, Joe Ortiz y José Cifuentes. Muchas gracias por los follows. No, no me pregunten por estrada, muchachos. Hace falta delanteros también. ¿Cuál de estos delanteros? Les quiero hacer esa pregunta. ¿Cuál de estos tres delanteros, cuál de estos tres delanteros es un 9 de área? Entre Julio, Rodríguez y Valencia aparecen tres delanteros. Tres delanteros. ¿Cuál es un delantero fijo? Un 9, un 9 de área. No, un 9 de área, ¿sí? tipo Jordi Caicedo, tipo Leonardo Campana, tipo Halland. El chivo no es. Yo no sé por qué ponen todos el chivo. El chivo es un jugador que siempre se tira a la banda izquierda para generar fútbol. ¿Cómo cae el segundo gol a Bolívar? Por la banda izquierda, un recorte perfecto y definido bien. Que te puede jugar de nueve es otra posición. Es otra cosa. Ahora. Ener Valencia empieza su carrera como futbolista jugando de extremo por izquierda en Emelec. A él lo reconvierten en México, en el Pachuca. Ahí lo cambian de posición. Y después viene justamente el Mundial del 2014, donde marca tres goles, la rompe toda. Después se va al West Ham y ya se quedó de delantero. No hay un 9 de área, un 9 fijo, un 9 de empujarla, no hay. Por eso les digo, capaz ni Carrillo es tanto este nueve que estaba buscando yo. O sea, Carrillo me parece un crack y falta en la convocatoria. Pero tampoco es ese nueve. Les estoy hablando más de un Jordi Caicedo, de lo que era Felipe Caicedo, eh, de Leonardo Campana, de este tipo de jugadores que son delanteros nueve netos. No hay. Campana falta, Campana falta, Jordi falta, falta un nueve. Que aunque sea no, sea, no importa que no sea titular, no importa. Pero si el partido está complicado contra Uruguay en Quito y necesitamos meter gol, decir, ok, mandemos un jugador que por ahí vaya a empujarla. Un 9 de área sería JJ si Fuente, pero el pan está gordo, por ejemplo. Para el sistema de la tri no es tan necesario un 9 fijo, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo para el sistema de Félix Sánchez Vaz, pero... Siempre es necesario, muchachos. O sea, no quiero decir cambiemos la táctica y juguemos para, para un 9 de área y todas las pelotas al 9 de área. No, 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 tampoco eso. Lo único que estoy diciendo es: si en algún momento se te llega a complicar el partido, no te viene mal un 9 de área, ¿no? Para ahí presionar arriba, esperar algún centro, no sé. Oye, Bocha, mira lo que te mandé, ya no eres humilde, pero mi hermano. Mándamelo de nuevo. Pues mi hermano, estoy, con, estoy concentrado hablando también. Pues, men. Tuca, saca tu cañón. Ener. No sé si Ener, chicos. Ener es más, como les digo. Ener es más como un. Juega muy bien atrás, como segundo delantero. Se mueve muy bien también por las bandas. Sí, te juega de nueve de área también. Te juega muy bien de 9. De Pero siempre a Ener lo siento más cómodo cuando tiene a un jugador como en la eliminatoria pasada fue Michael Estrada. Que ahorita, inconvocable de por vida probablemente Michael Estrada, pero cuando Michael Estrada estaba, estaba en un buen momento, cuando estaba marcando goles con Ecuador, se complementaba también con Ener porque claro, Estrada hacía el trabajo sucio, las pelotas largas, peleaba con los defensas y Ener se dedicaba más al, al, al regate, al buscar los espacios y todo. Entonces yo creo que siempre es necesario tener un 9 de área. Y creo que Ecuador siempre se ha caracterizado por tener jugadores potentes arriba, siempre. Y ahorita te ponen a un Johan Julio, que en mi, en mi, desde mi punto de vista ni siquiera debería estar aquí en la opción de delanteros, debería estar en la opción de mediocampistas. Justo, convocado justo. Y te dejan a Kevin Rodríguez y a Ener Valencia arriba. Kevin Rodríguez, como les digo, no tengo nada en contra de él. Me parece buen jugador, rapidísimo, potente. Pero no siento que llegue en un presente como para decir se merece una convocatoria. Desde mi punto de vista, tal vez Carrillo, tal vez Campana, tal vez Jordi Caicedo. Están con mejor nivel hoy en día que Kevin Rodríguez. Ahora, Kevin Rodríguez acaba de ser traspasado a Bélgica, capaz viene motivado. Cuando ha jugado con Ecuador, no lo ha hecho mal. En los partidos contra Australia fue de los jugadores más decentes de Ecuador, al menos en ese primer partido que perdimos. Llamen a Felipao, chuta. Yo ya no lo llamo nunca más a Felipao, muchachos. Y acá la gente en TikTok pone Sarmiento también, que si sí hace falta Sarmiento. Si sí hace falta porque era es cara del proyecto de Ecuador, es imagen del proyecto de Ecuador. Si tú piensas en la Copa del Mundo y te dicen, "Nómbrame a cinco jugadores de Ecuador", probablemente muchos te van a nombrar a Jeremy Sarmiento, muchos pensábamos que iba a estar en esta convocatoria también. No ha sido un titular en el West Brom, el otro día marcó gol, eso sí.